lugar en el este de Los Ángeles. Una bonita fiesta, primera comunión. Contentos de tener trabajo. Donde quiera es bueno trabajar. A veces nos toca en un salón bonito, a veces nos toca en un evento público. Pero nos gusta tocar en las casas también porque... porque eso es un ambiente diferente. Y además estamos aquí en el barrio de mi compadre. Casi, ¿va? ¿Estamos en tu barrio? Ni tanto, güey. ¿Ni tanto? Ay, no me digas, güey. Yo me sentía protegido. Dije, no hay bronca aquí, cualquier bronca aquí. Luego lo habla. A sus compas, los cholos. O sea, homie. ¿El de los cholos es él? Oh, ¿tú eres el de los cholos? Pero de Tijuana, güey, no de Iso. No, pero aquí nos gusta tocar porque no hay hora de terminar. Ya cuando vemos que ya se está haciendo tantas, ya le vamos a la policía. Mucho escándalo que tienen por acá. No, pero nos encanta porque como hay de borrachos. Y a mí los borrachos, como me caen re bien. Especialmente cuando vienen y estás tocando y de repente llegan y... Oiga, primo. Sí, vamos, no, para toda la gente que... ¿Qué pasó? Sí, un corrido. Sí, corrido. Estás viendo que estamos tocando pura cumbia, ¿cómo me vienes a pedir corridos? Un corrido, güey, o no te lo sé, yo lo canto, ¿qué? Sí, ahorita, échale un corridón, ya, avítale un corridón. Es que se te arriban así de cerquita, así como si... Y luego lo sientes, te la alientas así el tubo, el madrazo, chingues, con ganas de sacar un encendedor y ¡pah! O luego creen que te sabes todas las canciones, parece rocola, que te sabes todas. Te piden allá una de... La de se les peló Baltasar. ¿Quién es Baltasar? No manches. Todo el mundo se la sabe. Ah, ¿chinga, sí? O luego estás acá bien concentrado, ¿no? Según cantando. Y llega un bicho borracho. ¿Qué? Ah, chinga, ¿qué? A ver, cámbiame el borracho porque a este güey ya no le entiendo. Tráigame otro. O el de cuando te llegan y te dicen, hey, estás acá cantando, bueno, no cantando, ¿eh? Acá. Y llegan y te dicen, hey, compa, no tienes la canción de no sé cuál. Simón, pregúntale al que canta, a él pregúntale. Y ahí van con él. Si ven que uno está ocupado y hay otros desocupados, ¿por qué no van con los de al lado? Digo, nomás. Pregunta, ¿eh? Uno está acá ocupado y... primo, ese está ahí. Y los demás nomás te ven así como... Chale. Pero tratamos de complacer lo más que podamos. Tratamos de... Hey. Emilio, ¿te sabes la de...? Porque él es el que se sabe todas. No, pero... y ya cuando uno de plano no te la sabes, le dices, Simón, ¿cómo no? Ahorita te la toco, ¿cómo no? Y al rato que vengan, oye, ¿qué pasó con mi casa? Primo, ya la tocamos, es que no te pones a las vivas. Son tips. ¿Qué tal la banda? ¿Cómo están? Saludos. Anoche parece que fue karma o no sé qué pasó. Estuvimos platicando acerca de los borrachos. Chale, karma, todo lo que dijimos nos pasó anoche. Había mucha cerveza, había mucha gente tomando, pues estopa, fuego. Y sí, muchos borrachos estuvieron animando la fiesta. Pero hoy estamos aquí en Los Ángeles otra vez. Pero en esta vez estamos en la casa de nuestro compañero Emilio, tecladista y saxofonista de Grupo San Garci, y está celebrando su graduación. Se está graduando. Bueno, o sea, el viernes pasado se graduó y hoy estamos celebrando aquí en su casa. Y la neta está bien chido. Disfruten un poquito de lo que se está viviendo aquí en su casa con todas las orquestas filarmónicas que están hoy tocando aquí, la música oaxaqueña, la música instrumental oaxaqueña. Y está bien chido, ahorita vamos a quitar. La verdad es que es una experiencia bonita, y siempre la gente de Oaxaca tiene ese toque especial. Aparte de que son extraordinarios artistas, músicos, la gastronomía pues no se diga, ¿verdad? Aquí vamos a ver al amigo Emilio. Felicidades, carnal, por tu graduación. ¿Después de cuántos años de estudio? No me acuerdo. Bueno, ya está medio
tus compas, ¿verdad? Me eché como tres aguas, güey. Me eché como tres aguas. ¿Qué? Pues felicidades, carnal. ¿Qué sigue para ti? Ah, pues sacar la licencia. ¿Sacar la licencia? ¿Y cuál es tu meta? ¿Aunque vas a trabajar en dónde vas a trabajar? Pues, si se puede, en Long Beach. ¿A Long Beach? En Middle School de Long Beach. Así es que el maestro Emilio ya ha graduado. Felicidades. ¿Qué estamos viendo hoy? Una fiesta oaxaqueña. Una fiesta oaxaqueña. Platícanos acerca de las orquestas que están trabajando. Dos bandas filarmónicas. Una del pueblo de mi papá. Otra pueblo visitante. ¿Cómo se llama el pueblo de tu papá? San Francisco Cajones. ¿San Francisco? Cajones. Cajones. ¿Y el otro? Yalala. Yalala. Así. Estábamos viendo que estabas tú dirigiendo a una orquesta. ¿Ellos son tus alumnos? Sí. ¿Son tus alumnos? Y él les enseña, él los dirige y pues se escucha, la neta, bien chido, ¿verdad? Más o menos. No, se escucha bien chido, la neta, los alientos, todos los metales y todo, a la perfección. Bueno, para nosotros es una experiencia nueva porque no estamos acostumbrados a vivir este tipo de eventos, pero la verdad es que están bien chidos y la gastronomía no se diga. Ya pasó su papá con los mezcalitos. Nos echamos uno. Ahí está, para que conozcan un poquito de Emilio. Clases particulares. Va a estar todavía dando clases. Claro. Todavía va a estar dando clases particulares. Y ahí está su número, aquí. Y aquí en mi mano también. Y acá está. Felicidades, carnal. Felicidades, que tengas muchos éxitos en tu vida. Vamos a ver cómo está el ambiente acá. Allá viene Nuecín, mira, ya le pegó el aire. ¿Estás borracho, Nuecín? Ya un poco, pinche mezcal, güey. Felicidades, Gracias. Excelente trabajo. Gran compañero de nosotros y la verdad es que nos enseña mucho también. Él a nosotros como músicos. Y pues lo queremos felicitar a usted también. Gracias. Excelente chavo. Gracias. Ahí está Roberto de Jesús, se está graduando también. Vamos a felicitarlo porque también se está graduando como músico. Señor, se está graduando también. Felicidades. ¿Qué tal? ¿Qué se siente ya después de tanto esfuerzo? Lo mismo. Igual que está. ¿Qué sigue para Robert? Más escuela. ¿Como maestro? Licencia de maestro. Ya sabes. Si no entiendes otra cosa. La gorra. Esa gorra. Ando vendiendo una gorra profesional. Esa gorra, te la cambio. Sí. Emilio me la anda chulé porque él es maestro de sax. Y buenísima de edición limitada. ¿Cómo se hace? Pero no quieren dar lo que cuesta. De los años, de los dólares, son un trash, güey. No. ¿Esa gorra? En NAM. Fue la última en NAM. Me la regalaron en NAM. ¿Y qué dice, güey? Es ¿cómo que qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice la gorra, güey? ¿Para qué lo digo, sí? ¿Para qué lo voy a decir, sí? Es que no leemos inglés, güey. Es que no leemos inglés. Es una marca prestigiada de boquillas de sax. ¿Pero cuál es? Ahí está, léelo. Léelo, aquí está, era. Yo puedo leer la marca. De palabras, güey. Yo puras partituras, güey. Eso de letras y... ¿Sabes cuánto me costó conseguirla ya en NAM? Tuve que formar como 5 horas. 5 horas. Para esta gorra. Invaluable. No, la neta es que ni sabía. Hasta que me dijo.
Ay, güey, tu gorra está chida. Es de esas marcas. Pues, ¿cómo se llama esa marca, güey? ¿Cómo se llama esa marca? Pues Dio. Dio Wayne. ¿Cómo que tío? ¿Tío Wayne? ¿Tío Wayne, güey? Dio Wayne. Tío Wayne. Dio Wayne. No, tío, dice. No, tío, dice. Eres güey. No, sí. Es como dice Sergio, tío güey. Tío Wayne. Vamos a dejar esto y ya venimos por la tamaliza. Danos una descripción de qué está pasando. Estamos tragando. Yo te doy la descripción. Elizabeth, que es nuestra fan número uno, nos trajo tamales a la práctica. Y champurrado. ¿Qué es esto? Aprendan, aprendan. Champurrado. Aprendan. Tráiganos algo. Esos fans, a ver qué pasó. Ay, no más, Lalo. Va ganando. Lalo, Lalo. Lalo. Me estás quedando atrás, amigo. Me estás quedando mal, Lalo, ¿eh? Tú vienes y pides en lugar de traer. En lugar de traer, pides, mi chavo. ¿Qué pasó? No, muchísimas gracias, Elizabeth. Por yo. ¿Tú? ¿Tamales? Yo. Ah, bueno. ¿Y te veremos también? ¿Quieres? Sí. ¿Te vamos a tocar las mañanitas o algo? Las mañanitas. No, me quiero. ¿Y qué quieres? ¿Qué? Lo voy a poner a dieta. ¿Quieres un poco? ¿Tú todavía tienes? ¿Tú todavía tienes? No se burlan de él porque quien le va a quedar. Ahí es donde va, ya sabes, la frase mágica. Yo la pongo. De algo, güey. ¿Sabes? Te duele que le ganamos, ¿verdad? ¡La verga! ¡Está puro chingando tu madre, güey! ¿Está bien? No hay pedo. ¡Está bien chistoso! ¡Está bien chistoso! ¡Ah, Jared Cell! ¿Tú qué equipo le vas? ¿A qué, cuál equipo? ¿De qué está hablando? De fútbol. ¡De tenis! ¡Ah, te van a comer! Estamos hablando de tenis. ¿Qué equipo? Los Cholos. ¡Cállate a la verga, tap! ¿Me? Tú. ¡Cállate a la verga, tap! ¡Puro chingando tu madre! Yo estoy imaginando cuando le ponga el sonido. ¿Alguien más quiere decir otro equipo? ¡Arriba la máquina, compa! La basura. Con palo. What up, guys? My name is Hernandez, and I'm here eating tamales. Mira, no digas nada a ella, pues mira.